Tal como había dicho la nota, encontraron la bomba dentro del bote de basura del séptimo piso. No hay problema, dijo el jefe del escuadrón. Este grupo siempre fabrica el mismo tipo de bombas. Solo hay que recortar el alambre rojo. Pero al tomar la bomba se dieron cuenta de que todos los alambres eran color negro. Ay, ahora la única forma de desarmarla es resolviendo el problema que dejaron en la carta. A un lado de la bomba había un teclado. Pero justo en ese momento la respuesta se les olvidó. Solo se acordaban del acertijo original. Tres números consecutivos que juntos suman 15. El reloj de la bomba pasó del 11 al 10 mientras una gota de sudor frío recorría la frente del jefe del escuadrón. Se puso de rodillas y tecleó. 4, 5, 6. ¡Guau, Ernesto! Eso fue muy rápido. Es gracias a los sudokus, Inmana. ¿Los sudokus? ¿Qué es eso? ¿Es algún tipo de platillo exótico o una técnica de meditación? Sí, pero es un platillo lógico para alimentar la mente. El sudoku es uno de los pasatiempos matemáticos más populares del mundo. Millones de personas lo resuelven o por lo menos lo intentan. ¿A poco no has oído hablar de él? Vamos a ver esta cápsula. El sudoku es una variación del cuadrado mágico, que es un arreglo cuadrado de números enteros, en que cada renglón, cada columna y cada una de las dos diagonales es siempre la misma. Este tipo de combinaciones aparecen en civilizaciones antiguas, desde China hasta Grecia, donde se le atribuían propiedades astrológicas y adivinatorias. La introducción de los cuadrados mágicos en Occidente se atribuye a un manuscrito del siglo XIV de Manuel Moscópulo, donde se explican algunos métodos para construirlos. El estudio de sus propiedades ha atraído la atención de grandes matemáticos, Stifel, Fermat, Pascal, Leibniz y Euler. De hecho, fue el matemático suizo Leonhard Euler quien creó un sistema de probabilidades para representar una serie de números sin repetir. Debido a esto, se le considera el inventor de este juego. Sin embargo, fue hasta 1970 que la revista Math Puzzles and Logic Problems publicó una sección llamada Number Plays, que convirtió este enigma matemático en un pasatiempo. Sin embargo, años más tarde, se perdió en el olvido. La verdadera popularidad del sudoku inició en 1984, cuando el periódico japonés Monthly Nicolis publicó una sección de pasatiempos llamada Los números deben estar solos. Fue Kaji Maki, presidente del periódico, quien abrevió el nombre en japonés, dejándolo únicamente en sudoku. Se comenzó a conocer internacionalmente en 2005, cuando varios periódicos y revistas empezaron a publicarlo como pasatiempo. Actualmente hay una gran cantidad de publicaciones, medios y páginas web dedicadas únicamente al sudoku, un juego que millones de personas practican alrededor del mundo. ¡Órale! Uno está acostumbrado a que los números estén relacionados así, ¿no? En forma horizontal y vertical, como cuando resolvemos una ecuación. Elemental, compañera. Aquí los cuadrados mágicos y en los sudokus, los números están relacionados en dos dimensiones, ¿no? Presiento que esta forma de relación nos puede ayudar a resolver o a elaborar nuestros propios sudokus. ¿Será cierto? Veamos qué dice nuestro entrevistado el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Estamos con el doctor Adolfo Sánchez Valenzuela, quien es director de la Unidad Médica del Centro de Investigación en Matemáticas IMAT y también doctor en Matemáticas por la Universidad de Harvard. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, un honor tenerlo con nosotros aquí en el programa. Mi primera pregunta es, para usted, ¿qué es la simetría? ¿Qué es la simetría? Es una propiedad que nos impide distinguir entre el estado inicial y el estado final después de hacer algo. Entonces, eso es lo que yo tomaría como definición de simetría en este momento. Puedo ilustrarlo con un pequeño ejemplo de un triángulo equilátero. Ahí está la copia del triángulo equilátero y desde el punto medio del triángulo equilátero, recuerdo qué cosa es el punto medio del triángulo equilátero, rotamos 120 grados hacia la izquierda y ahí está el triángulo rotado, ahí está
el estado inicial del lado izquierdo y el estado final del lado derecho. ¿Se puede distinguir? No se puede distinguir. Y diríamos que esta es la forma en que la simetría se representa de forma práctica, o de qué otras formas prácticas se podría representar la simetría y cuál es su utilidad. La manera de manifestarse la simetría en una forma útil para nosotros los humanos es a través de la tabla de multiplicar simetrías. O sea, uno puede hacer dos transformaciones de estas sucesivamente, dos transformaciones que uno pues, no distingue el estado inicial del estado final, pero si uno pone marcas, entonces uno va teniendo una forma de hacer un registro y construir una tabla de multiplicar, que es básicamente cuál es el resultado de hacer primero una de estas y luego otra de estas. Y entonces la tabla de multiplicar sí que tiene una utilidad práctica porque nos permite resolver ecuaciones. ¿Qué otros ejemplos se le ocurre que podrían ser de utilidad para demostrar la simetría de forma práctica? Un ejemplo más grande. O sea, hay una tabla de multiplicar. Estas son también las simetrías de un triángulo equilátero, excepto que, por ejemplo, el rosa representa ahora girar sobre un eje vertical. Y entonces uno hace dos transformaciones seguidas y, y va encontrando los resultados. Y entonces pues, sale una tabla de multiplicar más grande. Hay seis elementos a multiplicarse que estoy coloreando. Y entonces aquí lo curioso es que rojo por rosa da azul, mientras que rosa por rojo da amarillo. O sea, el orden de los factores sí importa. Sí importa en qué orden hace uno estas transformaciones de simetría, pero uno obtiene la tabla de multiplicar, ese es el chiste, ¿no? Rosa por rosa, de azul, otra vez podemos ir haciendo álgebra. ¿Y en qué radica la utilidad? Pues que podemos resolver ecuaciones. Ahí está, pues si quisiéramos resolver la ecuación rojo por X igual a azul, ¿quién es X? Esas son las ecuaciones, ¿no? Alguien por X que no conocemos igual a un resultado que nos da en azul, ¿quién es X? Pues vamos probando con la misma tabla de multiplicar, rojo por el azul clarito, no del azul fuerte, rojo por verde, no del azul fuerte, rojo por rojo, no del azul fuerte, bingo, rojo por rosa, da el azul fuerte. ¿Quién es X? Pues el rosa, ¿no? Y también al revés, como el orden sí importa, X por azul da el verde, y entonces pues vamos probando, azul clarito por azul, del verde no, ahí del verde no, ahí del verde tampoco, ahí sí del verde, bingo, entonces la solución otra vez, en este caso casualmente, pues fue el rosa. ¿Por qué podemos resolver ecuaciones? Pues porque no se repiten los colores ni en cada renglón ni en cada columna y aparecen todos los colores, todos los posibles elementos aparecen en la tabla de multiplicar y por eso es útil. Y es muy interesante lo que nos muestra porque aparecen transformaciones de rotación en un plano y rotación con respecto a ejes en este tipo de ejemplos. Ahora, si tenemos secuenciaciones un poco más sencillas como del 1 al 4 que nos ayudan a hacer, por ejemplo, los sudokus de juguete, ¿qué nos podría platicar al respecto? La idea principal es no repetir los elementos en renglones y en columnas. Entonces, ¿cómo llenaría uno tablas de 4 por 4 colores sin repetir los colores? Y entonces, hay una forma única de cerrar esto. O sea, si la tarea es no repetir, pues están puestos arriba los momentos iniciales con los que uno arrancaría para ir rellenando los espacios que quedan. Y está claro que estas son las únicas cuatro posibilidades que hay. Solamente hay esas cuatro posibilidades. De esas cuatro posibilidades, todavía puede uno cambiar los nombres de los colores. Uno puede intercambiar columnas, ¿no? Y transformar, uno puede intercambiar renglones y transformar, y la propiedad de que sigan apareciendo todos los colores sin repetirse en renglones y en columnas se preserva. Entonces es una manifestación de simetría porque aparecen otra vez todos los colores en renglones y en columnas. Entonces hemos pasado del segundo al cuarto de los cuatro arreglos que teníamos, y entonces
en realidad solo hay dos diferentes, ¿no? Si uno hace transformaciones de simetría, solo hay dos. Hay ejemplos de estos patrones. Recomiendo un libro muy bonito de Eugenia Chen que se llama How to Bake Pie, está muy bonito. Pero ¿cómo los aplicamos a Sudoku? Le ponemos a uno de estos arreglos el templete Sudoku, vemos que se repiten los colores, pero entonces para que no se repitan en los cuadritos de 2x2 intercambiamos un renglón de la banda de arriba por el de la banda de abajo, o una columna de la banda de la izquierda por el de la banda de la derecha. Y ahí tenemos su. Bueno, pues muy interesante, muy buena la recomendación que nos está haciendo por aquí. Nosotros continuamos más adelante con usted, pero por mientras continuamos con Jóvenes en TV. ¿Cuál es la diferencia entre un cuadrado mágico y un sudoku? Para saberlo, vamos a revisar el cuadrado mágico más famoso, el que se encuentra en la obra Melancolía de Alberto Durero. En este cuadrado mágico se obtiene una constante 34 al sumar los valores de sus filas, columnas, diagonales principales y las cuatro submatrices de orden 2 que se forman al dividir el cuadrado en 4. En cambio, el sudoku consiste en rellenar una tabla de 9x9 dividida en regiones de 3x3. Partiendo de números ya dispuestos en algunas de las casillas, llamadas pistas, hay que completar las casillas vacías con dígitos del 1 al 9 sin que se repitan por fila, columna o región. De las reglas del juego se desprenden dos ideas muy importantes. Primero, cuando un número no está presente en un grupo, es decir, en una fila, columna o región, una de las casillas vacías del grupo debe contener ese número. Segundo, cuando un número está presente en un grupo, ninguna de las casillas vacías del grupo puede contener ese número. Un buen sudoku solo tiene una respuesta posible. Después de algunos estudios, se ha llegado a la conclusión de que se necesitan un mínimo de 17 pistas iniciales para contestar un sudoku. Como podemos ver, se requieren de muchas de nuestras habilidades para resolver un sudoku. Observación, deducción, memoria. ¿Qué crees que se requiera para elaborar uno? Vamos de nuevo con nuestra entrevista. Continuamos con el doctor Adolfo Sánchez Valenzuela. Doctor, bienvenido de vuelta. Gracias, muchas gracias. Mi primera pregunta en esta sección es, nosotros estamos acostumbrados a ver en publicaciones, en revistas, en periódicos, estos sudokus, ¿no?, que aparecen en los domingos para todos resolver. ¿Cómo se pueden explicar estos sudokus a partir de los que ya vimos que les llaman sudokus de juguete? Bueno, los sudokus de juguete lo que ilustran es cómo producir un montón de sudokus a partir de uno usando estas transformaciones de simetría que mencioné, de cambiar los nombres de los colores o los números, intercambiar renglones, columnas, bandas, etcétera. Haciendo estas simetrías, generamos un montón. El método, pues, es ese, practicar las transformaciones de simetría. Y por ejemplo, pues aquí tengo, hice cosas, ¿no? Cambios de bandas, renglones, columnas, etcétera. Y uno podría distinguir esto de un día al siguiente en su periódico favorito. Está claro que es muy difícil saber que uno está resolviendo quizá el mismo sudoku, y uno puede estar comprando un libro, ¿no?, de sudokus, y todos son la misma gata, nada más que revolcada. Entonces, por ejemplo, aquí está cómo transformo de un estado inicial a un estado final. ¿Qué hicimos? Pues lo que hicimos fue cambiar los nombres. El 1 será 2, el 2, 3, el 3, 4, el 4 será 1. Y si hago eso, lo voy a colocar abajo a la derecha. Y ahí está, con esos cambios. Y luego roto como reloj 90 grados para obtener el de arriba a la derecha. Roto como reloj y obtengo el de arriba a la derecha. Eso es transformaciones. Entonces está claro cómo producir un montonal a partir de uno. ¿Qué es lo que se vale? Pues cambiar nombres, rotar o reflejar, cambiar bandas, cambiar renglones dentro de cada ronda. Y esto que nos platica es muy interesante, porque también dependiendo del número de candidatos, de posibles valores que puedan tener las celdas, pues también aumenta un poco el grado de dificultad para resolver el sudoku. La pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo es que los matemáticos diseñan estos sudokus en diferentes grados de dificultad? Porque las pistas iniciales que le dan a uno en un sudoku, pues básicamente como
pavimenta el camino para la dificultad que va a tener el sudoku. Entonces, ¿cómo le hacen para diseñarlo? Sí, bueno, digo, los sudokus los patentaron. Hubo un inventor de esto y patentó el método en los sudokus de 9x9 que vemos en los periódicos. Entonces, no sé, es difícil. Agarrar estos sudokus de juguete sirven precisamente para ilustrar aspectos matemáticos de que podría haber detrás de los sudokus de verdad, pero que son un poco más complicados porque involucran más elementos. Pero, por ejemplo, para estos sudokus chiquitos sí es posible ir diciendo qué podemos hacer. Por ejemplo, dónde y cómo podemos colocar los primeros datos. Y entonces colocamos los dos primeros datos en renglones y en columnas de cuadros adyacentes. Por ejemplo, el 1 y el 2, ahí están. Pero si los coloco así, entonces ya sé dónde va el número 2 del primer renglón y del cuadrito a la izquierda y el número 1 del segundo renglón del cuadro de la derecha arriba. Ya sé cómo van, eso a fuerza tiene que ir ahí. Entonces coloco un tercer dato diferente en un nuevo cuadro de 2x2, digamos ese, ahí está el 3. Y entonces ya puedo llenar un montón de espacios más. Claro. Y entonces el cuadrito de 2x2 que quedó abajo a la izquierda no tenía datos. Vamos a colocar ahí un dato. Colocamos un dato diferente, por ejemplo, el 4, no hemos usado el 4. Entonces colocamos ahí el dato, el 4, y ¡zas! Llenamos el sudoku de manera única. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues tuvimos que saber dónde colocábamos los datos y estamos notando que con 4 datos iniciales podemos resolver de manera única. Sin embargo, si no ponemos el mismo, si no ponemos un dato diferente, repetimos un dato como el 1, entonces ya no podemos resolver de manera única, porque ahí habría un 1, ahí habría un 4, pero entonces nos quedan las opciones 3 y 4, 3 y 4 en los cuadritos en la banda de la izquierda. Entonces, pero si ponemos el 1, que es un dato repetido, lo colocamos en un renglón donde no había todavía datos, entonces sí resolvemos de manera única. Ahí está. Claro. Ya resolvimos de manera única. Entonces, sí hay una forma de ilustrar con los sudokus de juguete esta propiedad, ¿no? Y entonces nos evitamos el problema de que él demande el periódico. De demandar al periódico porque no tenía solución ni el sudoku. Doctor, de verdad, muchas gracias por preparar e ilustrarnos y explicarnos tan puntualmente todas estas dudas que teníamos. Le agradecemos mucho su tiempo y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Lindmara, podemos intentar hacer nuestro sudoku a base de prueba y error, ¿te parece? Ok. Escribiendo el número en cada casilla y viendo si intersecta o no con otro que esté en la misma fila, columna o región. Ok, por ejemplo, si yo pongo aquí un 3... Ese 3, ajá, nos damos cuenta que porque aquí hay un 3 en esta fila y aquí hay un 3 en esta columna, entonces ese número se elimina. Se elimina. Pero de esta forma nos llevaría muchísimo tiempo hacerlo celda por celda. Sí. Lo mejor es usar la lógica para encontrar los números que podrían corresponder en cada casilla. Ok, oye, pero para no hacerme bolas, ¿puedo escribir los números candidatos así chiquitos dentro de la casilla? Oye, claro, esa es una muy buena estrategia, Mara. Va. Ah, entonces para encontrar esos candidatos, solo tenemos que ver los números que aparecen como pistas en el sudoku, de la misma fila, columna y región de nuestra casilla. Uh-huh. El resto de los números se escribe como candidatos. Uh-huh. Por ejemplo, okay, ¿qué pasaría en esta celda? Por ejemplo, en esta celda, si vemos este renglón, pues no puede ser 1. No puede ser 1, pero puede ser 2. Sí puede ser, porque aquí no hay 2. Ajá. 3 no puede ser. 3 puede ser. 4. 4 sí puede ser. 4 sí puede ser. 4. 5 no puede ser. No puede ser. 6 tampoco. 7 tampoco. 8 tampoco. El 9. Sí podría ser. Uh-huh. Entonces encontramos los candidatos de la celda. ¿Y esto? Sí, esto lo hacemos con el resto de las casillas del sudoku. Va a ser mucho trabajo, amiga. Venga. ¿Estás lista? Lista. Muy venga. Bien. Y ya tenemos todos los candidatos posibles en todas las celdas de nuestro sudoku, Dimara.
Quizá habrá ocasiones en las que exista solo un candidato y este es el número definitivo que va en esa casilla. Lo podemos escribir en grande. Y lo tachamos de los candidatos de la fila, la columna y la región. ¿Como por ejemplo, este 4? Este 4, exactamente. Okay. Este 4, como está solo y es el único candidato en esta celda, podemos asegurar que efectivamente este es el número que va ahí. Muy bien. Lo voy a borrar. Yo coloco el 4. Y voy a colocar el 4. Y yo voy eliminando los 4 posibles. Exacto. Pero fíjate que al tachar los números candidatos que ya no pueden ser, uh-huh, aparecen otros números que se quedan solos, que están únicos en la celda. Ok. Entonces vamos a tener que repetir esta operación en todas las celdas donde nos aparezcan estos números únicos, porque ya sabemos que ese es el número que va en la celda. Ok, va. Sustituimos, entonces. Nos están apareciendo muchos números únicos, Dismara, qué emocionante. Mira, este está único. Ajá, 7. Habrá un momento en que ya no vamos a encontrar de estos números únicos. Entonces, tendremos que pasar a métodos de eliminación de candidatos de acuerdo ya no a certezas, sino a posibilidades. Supongamos que tenemos un valor que debe obligatoriamente ser colocado en una región. Okay. En este caso particular, el 2 que aparece en estas dos casillas y que son los únicos del renglón. Si te fijas, aquí no hay 2, aquí no hay 2, aquí no hay 2. Por lo tanto, este 2 son números bloqueados. Los bloqueamos. Y entonces, el 2 podrá ser eliminado en el resto de esta región central. Claro. Borramos el 2. Este mismo razonamiento lo aplicamos cuando tenemos varias casillas de un mismo grupo con el mismo par de números en ellas. Es obvio que ese par de números estará en ese par de casillas. Vamos a ver si lo podemos resolver, ¿no? Va, me late. Sí, sí, sí. En esta región tenemos 4 y 8 aquí, 4 y 8 acá. Ajá. Significa que el 4 y el 8 van a estar aquí. En uno u otro. Por lo tanto, en este renglón aquí, ¿qué número podemos cancelar? El 8. El 8. Exactamente. Entonces aquí definitivamente va el 9. Y entonces ahí definitivamente sabemos que va el 9. El 9. Por ejemplo, aquí encontramos que este 4 es el único en su hilera y en su columna y también en su región. Que puede ser candidato. Uh-huh. Entonces, definitivamente este, ¿qué es? 4. Entonces, este queda como 4. Como 4. Uno solito. Queda uno solito. Ya casi terminamos. Este sí es 5 a fuerza. Siento que ya vamos a terminar, Mara, ¿eh? Ahora, si hay un 1 aquí, se borra el 1, queda 5. Y uno solito. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos, amiga! Vamos se pudo, a tomarnos se pudo un refresco porque esto me explotó la cabeza. Pero me imagino que existen otros grados de dificultad en los sudoku, ¿no? Elemental, compañera. Y en estos casos también debemos encontrar respuestas analizando nuestros candidatos. Debemos descubrir la relación que existe entre varios conjuntos de candidatos. Sí, y preguntarnos qué pasaría si uno de esos números es el único que corresponde a la casilla. Y así, por eliminación, podríamos ir descartando candidatos. Uh-huh. Así algún día podríamos ir al Campeonato Mundial de Sudoku, Dismara. ¿A poco hay? Claro que sí hay. El campeonato consiste típicamente en resolver 50 o más sudokus por todos los competidores a través de múltiples rondas de tiempo. Okay. Seguido por una segunda fase para los primeros clasificados y así determinar un campeón. Wow. Pues esto sería todo por el día de hoy. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook donde pueden avisarnos si pudieron resolver un sudoku, si se les hizo fácil o difícil, o si se animaron a diseñar uno. Nosotros vamos a seguir leyendo, ¿eh? Se quedó buenísimo este libro, Dismara. Elemental, claro que sí. Seguimos en contacto. Adiós. Adiós. A ver, ¿qué dice?
Pues mire,